Bien, ahora hay personas que les gusta lo que es manualidades, el arte. Por ello mismo el CAC municipal ha incentivado los cursos vacacionales, en este caso los cursos vacacionales sobre manualidades. Para ello vamos a dialogar con la profesora, la licenciada Mary Martínez. Ella es la encargada de los cursos de manualidades. Coméntenos al respecto, ¿cuántas personas están participando hasta el momento? Muy buenos días. Nosotros, gracias al economista Denis Robles, alcaldesa del cantón, estamos pues dando los cursos de capacitación permanente a todas las madres que desean aprender lo que es manualidades. Estamos dando un curso de manualidades que va a durar 6 meses, el cual tiene 3 módulos. El uno es de FOMI, donde van a aprender a hacer buque de flores, portarretratos, arreglos de carpetas, chupeteras, bueno, infinidades de cosas. Aparte viene el segundo módulo, que es pinturas en tela, bolsos que vamos a hacer individuales pintados, y terminamos pues con lo que es individuales, también son bolsitas para fundas de reciclaje, todas esas cosas. Y el tercer módulo, que es termina en diciembre, que es cerámica. Todas cosas de cerámicas, tanto navideñas, porque ya nos acercamos a la fecha. Hay bastantes personas que se desean inscribir, el cual el cupo ya está terminado, pero como la economista Denis Robles siempre abre las puertas a todas las personas, ella va a volver a hacer otro curso de capacitación a todas las personas que deseen. Y pues se vayan a estar inscribiendo al GAN municipal, ya que saben que siempre están las puertas abiertas. Licenciada Martínez, esto quiere decir que es un módulo completo. Sí, es un módulo completo. Ellas comienzan con FOMI y terminan con cerámica. Sí. Quizás buscan como iniciativa para que también las mamitas se distraigan un poquito, tengan nuevas alternativas también para ellas, quizás en un futuro o no tan muy lejano, poner su propia microempresa, ya sabiendo y teniendo conocimiento de este tipo de situaciones. Ese es el objetivo del economista Denis Robles, llevar a cada una de las personas un conocimiento para que ellas pues al futuro pongan su microempresa, se asocien entre compañeras y continúen adelante para que tengan sus propios ingresos, ya que esto les genera un ingreso a cada una de sus familias. Bueno, podemos acercarnos un poquito ya para que nos explique de lo que están realizando en este momento cada una de las señoritas y de participantes. Sí, aquí estamos pues haciendo lo que son las flores broqueladas. Hemos hecho diversas flores, como tenemos lirios, rosas, geranios, tenemos girasoles que están ahorita formándolos las señoras. Muy bien, listo. Quienes quieran participar entonces sí pueden todavía hacerlo. Que se inscriban nomás en el GAN municipal, ya que las puertas del municipio, como le dije, el economista Denis Robles siempre les va a mantener abiertas. ¿Este es horario de la mañana? Manualidades solo se lo da en la mañana. Hay diversos cursos como es computación, inglés, manualidades, corte, bailoterapia, que cada uno tiene su horario. Muchísimas gracias, licenciada Martínez. Como ustedes ven, vamos a conversar con algunas de las mamitas que están participando por acá. A ver si me conversan qué están haciendo, qué están realizando. Muy buenos días. Buenos días. Estamos realizando un lirio y ahorita estamos moldeándolo con la plancha. Con el calor de la plancha le damos la forma. Hemos también difuminado con los colores estos adaptos para FOMI que nos he enseñado. Bueno, ¿qué le parecen estos cursos que está brindando el GAC municipal? Pienso que es una cosa muy importante y sobre todo que nos ayuda a nosotros, amas de casa, a podernos tener habilidades en nuestras manos y que podemos realizar tantísimas cosas, no solo las cosas de casa, más también manualidades. Claro, muy bien. Bueno, acá también, si me disculpo un ratito, voy a conversar con otra mamita. ¿Qué tal enseñanza de la docente que se encuentra en este momento acá enseñándoles manualidades? Muy buenos días, me parece que sí está enseñando muy bien, a pesar de que es mi primer día de clase porque vengo atrasadita. Pero sin embargo me dijo que me podía quedar, bueno, aquí estoy dándole. Y sí, si tiene paciencia. Le tiene paciencia. ¿Ustedes mismos traen los materiales? Lógico, si nosotros mismos traemos el material, ella nos pone la enseñanza. ¿También se encuentra haciendo las hojitas de los lirios? Las hojitas de lirio dándole forma. Bueno, ¿ese es el resultado final el que allá vemos? Sí. Bueno, muy bien. Este es el resultado final de lo que tienen que terminar el trabajo de hoy. Cada una de las señoritas que están participando dentro de este curso vacacional de manualidades que, como lo dije, lo brinda el GAC municipal. Informó para ustedes Marisela Solís.